Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de Esteban Araya y no representan el pensamiento del sentido del humor, ni Teclas, ni Zavala. No te pares frente a mí con esa mirada tan hiriente. Puedo entender estrechez de mente, soportar la falta de experiencia, pero no voy a aguantar estrechez de corazón. No te pares frente a mí con esa mirada tan hiriente. Puedo entender estrechez de mente, soportar la falta de experiencia, pero no voy a aguantar estrechez de corazón. Cariño y besos, no me digas de odios y traiciones. Cuántas cosas se dirán el fuego del amor. Las palabras son cuchillas cuando las manejan orgullos y pasiones. Estás llorando y no haces nada. No te pares frente a mí con esa mirada tan hiriente. Puedo entender estrechez de mente, soportar la falta de experiencia, pero no voy a aguantar estrechez de corazón. Esto es un nuevo capítulo de Arayítate. Oye, la wea linda, concha tu madre. La weón. Oye, qué lindo, mira. Pueden pasar a sentarse acá nomás, chiquillos. Ah. Oye. Oye, un vasito de agua para los chiquillos, por favor. Para mí que me subí la temperatura, no se balita. Oye, buena la bailarina. Bienvenido. Se habla poco de eso. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Arayita TV. Hoy tengo que ir al gimnasio, definitivamente. Oye, puro cine, sí, puro cine, adelante. Ahí tiene audífono. Tiene el audífono. Oye, bienvenido a este nuevo capítulo de Arayita TV, especial con un invitado. Gracias, que ya lo vieron, Berrito. Ya lo escucharon. Fuerte el aplauso para el señor Leo Rey. ¡Frígido! Trajimos al frígido. ¿Cómo está, amigo?
Viene más cansado que el oye, sí, no. Lo dimos todo, ¿eh? Yo lo di todo y me faltó. Qué lindo. Ah, oye, qué les lindo quiero agradecer yo por el no. recibimiento, por la temática de estreche de corazón, de rojo aquí las chiquillas. O sea, los chicos. Aquí. Sí, tiene que pasar el domingo. No, muchas gracias a ti por venir. No, gracias por recibir la invitación. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por no estar acá. Algo que era un sueño imposible. No sabes lo feliz que nos hace. estamos muy contentos. Oye, mira, de hecho tenemos el tiro. Tío, ¿le podría mandar un besito a la mamá de un amigo? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo? Se llama Evelyn. Se llama Evelyn. Evelyn, un besito para ti con todo mi amor y cariño. Cacho. Te lo dice el brígido. Te lo dijo. Oye. Oye, la gente, puro amor. Ay, puro amor. Puro amor aquí. Oye, Leo. Culeo, aguanto Culeo. Vamos a estar hablando más. Un saludo para Culeo, grande Crespita. Se relajan los cabros bien rápido, te hizo el tiro. Oye, de verdad, muchas gracias por haber venido. Se fue toda la energía al tiro. Sí, no, yo entregué todo lo que tenía. Soy honesto. Me quedo debiendo, amiguito. Sí, no, me falta otra monster, parece. Pero no, estamos. Traigan a Serrín. ¿Cómo? ¿Qué pasó ahí? Oye, nuevamente, muchas gracias por estar acá. Vale. ¿Cómo te encuentras, amigo Leo? Me encuentro muy bien, muy contento, energizado, feliz de la vida. Aquí estamos contentos más encima con ustedes, con este recibimiento, este programa maravilloso que también me gusta mucho. Y ¿qué más, po? A lo que vinimos. A reírnos nomás, ¿no? Sí. A reír. Mucha gente está... Sin llorar. Sin llorar. Sí, mucha gente había nacido la idea de que estuviera acá porque nos gusta partir con un movimiento artístico. como lo que estuvimos haciendo ahora. Entregando cultura ahora. Una puesta en la escena. Sí, estamos postulando un capital semilla con este... Vamos directo al fondar. Con este proyecto, sí. Así que hay algo que decirle al Ministerio de la Arte. Y también porque se ha conocido últimamente. Tú eres un fanático gamer. Sí, Ivo, me encanta. Mortal Kombat. Mortal Kombat. ¿Le hacía algún otro jueguito? Sí, vos. Mira, yo al comienzo partí jugando Elevador Action. Es una muy antigua. Oh. Después Galaga, Pac-Man, Tetris. ¿Cachai? Todos los clásicos. Sí, vos. Y en ese tiempo, cuando yo era muy chico todavía, estaba el Street Fighter de moda. ¿Ya? Y ese tenía la locura en todos lados. Entonces yo... Obviamente, como todo buen cabro chico, no aguantaba el vicio y me gastaba las lucas de lo que me mandaban a comprar en los videos. Llegaba sin pancito a la casa. Famoso vueltito del pan. Sí, va toda nomás, con todo. Nada que es una parte, toda para adentro. Y Street Fighter. Entonces ahí un día llego a los videos a jugar y ahí vi por primera vez Mortal Kombat. Oh, en la máquina original, así que salía Johnny Cage al lado así. Sí, Johnny Cage. Y cuando vi el juego, que eran como personajes reales, quedé así, pero... Era la pasta de ese tiempo. Era acuático, era personas moviéndose y tirando combos y sacándose la cabeza. Ese es un universo muy brillante. Claro, y los fatalities. Entonces ahí caí en el vicio y tuve mucho tiempo ahí metido en ese mundo de los videojuegos. Preguntan si le pega el King of Fighters. También. King of Fighters. 94-95, sí, porque después ya se puso brígido. Buena. Entonces Mortal Kombat. Y Samurai también, Samurai Chavo. Wow, Killer Instinct, bueno, el otro día todo un video del presidente jugando Killer Instinct. Malazo el hombro. Ojalá que sus gestiones sean mejores. Entonces, tú, el Mortal Kombat, ¿hay probado los nuevos? ¿Has jugado, por ejemplo, el 1 que salió hace poco? Estoy jugando el 1, estoy ahí practicando, pero... ¿Y qué tal? ¿Cómo anda la habilidad ahí? Bien. Pero de repente bajan los ánimos porque como juega online uno, te topáis de repente con un gringo así, brígido, te hace, pero ultra pebre, pero... Hay que ir practicando, conociendo, porque es un juego de técnica, entonces hay que conocer cómo cubrirse ante el oponente, cuál es la debilidad, cuál es el que lo puede ahí machear y todo. ¿Todavía jugáis con lapicito y todo? ¿Memoria? Sí, perrito, memoria. Tú dices que cuando eres joven jugabas claro. en los arcades. Ahí sí, pues ahí anotaba en cuaderno. Tengo dos preguntas. Los fatales. ¿Cuántos años tenías y por qué te vi mejor que nosotros? La cagó. Sí, porque la pasó bien, ¿no? Frígido. Sí, bo. En ese tiempo tenía 14 años cuando estaba de moda el Mortal Kombat, hoy día tengo 43 ya, y me hacía pebre jugando, pero era una competencia ahí porque llegaban a la hora, cuando salían los escolares, llegaban los locos a los videos y se llenaba, bo. Entonces ahí era la competencia de quién era el mejor y quién duraba con una pura ficha y casi era casi un ring de público que tenía uno ahí viendo, entonces de ahí que viene la afición
de jugar y la habilidad también. Siempre me gustó ser habilidoso, sacar movimientos. Eso te iba a preguntar, ¿siempre fuiste bueno o había gente que te hacía la pelea? Sí, al comienzo, sí, claro. Había uno, el maestro Schengen, le decía yo, era uno de los más grandes que veía los videos. Yo decía, oye, este weón siempre tenía 12 años. Maestro Chen tenía 12 años. Maestro Chen tenía. ¿Y esto dónde era? ¿En Viña? En La Calera, en la Quinta Región. La Calera, la Quinta Región. Y él era brígido, entonces con una ficha y le ganaba a todos. Y uno metía y perdía. Bueno. Pero hasta que un día lo hice pebre y ahí yo. ¿Cuál fue el primer personaje que te gustó, así como que lo maineaste? Johnny Cage. Sí, porque era así como farandulero, echa que los lentes, se parecía a Van Damme. Daba autógrafo, entonces como que... Pegaba con los trofeos. Pegaba con los Oscars. Eso voy a hacer yo. Eso voy a hacer yo, la gaviota. Sí, el maestro Sosa. Sí. Oye, estuve cachando que te gustaban caretas los lentes, güey. Estuve revisando y caché que... ¿Por qué? Pero mira, siempre me han gustado los lentes. Al comienzo por un complejo, porque, pucha... Y era medio cayullón antes, entonces me ponía como el lente ahí para que no se me notara, ¿cachai? Ah, como para cortar la cara. Para disimular el tucán. Entonces, pero así como sin querer, queriendo, se transformó en un accesorio de Leo Rey, digamos, ¿no? Sí o sí, todos los sí días. Sí o sí. Entonces, y como me gustan, empecé como a combinar así algunos. Tengo varios tipos, ¿cachai? Y Johnny Cage también usaba lente, entonces como... Lo de Mortal Kombat siempre lo he tenido como mezclado con la música. Su referencia. Claro, su entonces funciona bien. Así que los lentes son como ya un accesorio principal de mi personaje. Bueno, yo creo que nunca te he visto. Y para que no me cachen cuando estoy volado. ¡Ah! Mentira. ¿Fumáis? No, de repente. En las mañanas, ¿no? Sí, tapiola en la mañanita. Siempre hay que relajarse de alguna manera. Sí, está bien. No, te Arayita subseno, dice. ¿Subseno? No. Yo ando full Kitana. Kitana. Ando full Kitana acá. Oye, hay muchos videos en la internet donde tú... Esta cosa del interweb, no sé si la hayas escuchado. Donde aparecí jugando con los ojos vendados. Aparecí jugando de espalda. Aparecí jugando incluso con una mano. ¿Cuándo fue que te diste cuenta que podías hacer eso? Es que, mira, siempre en la búsqueda de perfeccionalizar lo que yo hacía, po. Siempre me gustó hacer las cosas bacanes, como te decía. Como por ejemplo Ronaldinho, porque hace así como, ¿cachai? Un futbolista que se destaca por su acrobacia. Yo también en el Mortal como que me gustaba probar cosas, po. Y jugar con una mano, se lo vi a un... Bueno, ahí estoy vendado porque escucho nomás, ¿cachai? De espalda ahí vendado. Escucho como salta y ahí aplico el golpe, ¿cachai? Y Liu Kang es uno de los personajes más aventajados, entonces me da la oportunidad de poder darme el lujo. Pero huevón, ¿cachai? Mira, y con Friendship. Más encima. ¡Brígido! Oye, en unos videos cuando fui a la playa una vez, que yo iba a echar la foca, viajaba, po. Pescaba la guitarra y como con la guitarra yo cantaba en los bares y eso me da el sustento para poder viajar y meterme a jugar ficha. ¿Ya? Pescaba la guitarra mía a la playa, ponte tú, y en la playa cacho un loquito que tenía, le faltaba un brazo y jugaba Mortal y estaba con la pura mano así. Y yo dije, brígido. Con una mano se puede. Entonces. Y una se, mano, puede. Sí, se puede. Y el loco era bueno. Y era bueno. Con una mano. Y claro, aquí se mete la palanca entre medio y acá los botones, ¿cachai? No, el weón brígido. Y de ahí empecé lo empecé a practicar y después ahí tengo varios videos que le he ganado a uno con una mano. Oh, sí, lo he hecho pebre. Oye, pero bueno. Con una mano no está bien. Con yo creo que mano, no hay nada que pueda hacer bien con una mano. Nosotros, sí, me refiero a todo tipo de cosas. No puedo hacer nada con una mano bien. Nosotros instalamos hace poco estábamos jugando Mortal Kombat porque no queremos que nos saquen la chucha. Mira, aquí ganó durmiendo, disculpa que entró. Oye, pero esta persona, su talento no tiene límite. Cacha, ahí estaba durmiendo. Cacha, pero... Oh. Siempre jugando. Siempre jugando. La falta de respeto. Bueno, pues, güey. Ronaldinho del Mortal. Leo, en el sueño. ¿Y torneos? ¿El primer torneo grande que jugaste? Mira, el primer torneo grande lo jugué el 2003 en Diana, donde obtuve el tercer lugar. Porque, bueno, era el primero que participaba. Igual aquí en Diana es como el Maracaná. Ahí están los buenos jugadores de los arcades, de los antiguos. O sea, tú ahí y veía a un man con una pura ficha jugar Pac-Man y dárselo vuelta, Rally X, los flippers, así. ¿Y en esa misma tú todavía venís para acá al centro a jugar? Todavía voy de repente, porque hay buenos, como te digo, buenos players y buenas competencias. Y ahí face to face es más brígido porque tenía el loco al lado, te pegan los codazos, la empujás. Física la web. Está ahí, ¿cachai? Online no, está ahí en tu comodidad, nadie durmiendo, te dice nada. Como lo vimos durmiendo, escuchando musiquitas, distinto.
Pero ahí en vivo el brígido. ¿En la actualidad hay alguien que le haga el peso al brígido? Sí, sí, mira, igual debo decir que yo soy bueno, pero hay una selección de jugadores que son tremendamente, que tienen un nivel muy alto en lo que es Mortal Kombat, el clásico, que es el 1 y el 2 y el Ultimate. Yo creo que en Chile están uno de los mejores jugadores a nivel mundial. Oye, sobre todo de Ultimate. La gráfica del Mortal Kombat ha mejorado caleta. Lo mismo de Street Fighter también. Kung Leo versus Kung Leo. Ya, ese video lo grabaste con la, ¿cómo se llama? Con la Rominoi. Sí, sí. La Rominoi, que estás acá con nosotros. Ah, sí. Mira. Tiene un programito acá los miércoles, el jueves, esta buena, semana. Mira, sí. Ella ahí me hizo, mira, soñando ahí. Fue siendo un... Sí, me contaba que te sabías los movimientos de memoria. Po, sí, no. Las poses, pero me cansé. Pero quedó increíble. Oye, pero te sacaste las poses. Calla, pero mira, están los ganchos perfectos. La hueá buena. Increíble. Hay un sueño cumplido fue eso. ¿Y dónde la robó a mí? Sí, grande para ella. Besito para ella, gracias por... Quería estar acá hoy día, pero tenía que grabar en... Ya, fuera, ya. En regiones. Así que, te queremos, Romy, gracias. Sí, aguanto, Romy. Vean Ñoñoñinos todos los miércoles a las 18 horas. 18 horas, sí. Así es. Oye. Vamos nomás. Vamos. ¿Empieza a sacar la chucha? No, yo. ¿Quería retarlo? No, yo no. Pero, Leo, tú partiste jugando antes que partiste tocando. Sí, po. ¿Tú nunca te sacaste la música antes de eso? ¿Cómo partió el tema del...? Yo me crié con mi papá, ¿ya?, desde el año de vida. Y mi papá tenía unos tacataca ambulantes, ¿cachai? Se cambiaba de población en población cada un mes. Ah. Y tenía 4 tacataca, un barco pirata pulso. ¿Ya? Y arrendaba autito y tiro al blanco. Buena, buena. Y yo con él trabajaba ahí, entonces, por ende, era seco para el tacataca a propósito. Ah, terrible, bueno, también jugaba ahí contra 2 y toda esa onda. Pero cuando salieron los arcades, yo dije... ¡Oh! Los arcades era como que los tacataca eran de madera. Oh, claro, murió la... Sí, pues. Y llegaron los primeros arcades y yo me enamoré. De ahí que me metí al mundo de los videojuegos, siempre fanático. Y cuando yo me peleo con mi papá, me rebelé, porque no me llevaba muy bien con él. Entonces un día le dije, ¿qué? ¡Date la chucha, me voy de aquí en la casa! Y me fui, y mi papá me salió persiguiendo y todo lo demás. Yo me subí a una micro y me fui a la chucha. Lo hice hielo y me fui. Y lo congelé. Lo congelé y me fui. Y me fui a la chucha. Ya, po. Y voy en la micro y no sabía dónde chucha me iba a quedar, dónde iba a sacar plata para dormir, nada. Pero me sentía liberado porque había estado toda la vida trabajando ahí con él y no era lo que yo quería, ¿cachai? Yo me gustaba la música, a él no le gustaba que yo ejerciera la música. Él igual era músico, pero para él lo importante era la empresa de los tacatacas, llevarla a la gloria, ¿cachai? O sea, ¿a ti te gustaba el espectáculo? Que a mí me gustaba el espectáculo, el cantar y los aplausos y toda esa wea. Entonces... Llego a los videos, por lo primer lugar, me bajo a la micro y llego a los videos. Lleno, cabros chicos, así, día sábado. Y yo sin ni uno, po, man. Mortal Kombat, ahora que tengo la oportunidad que nadie me viene a ir a buscar. Y había un cabro chico ahí que estaba jugando y tenía un estuche, una guitarra así, con el estuche negro. Mezco, decía. Le digo, oye, perrito, me prestáis la guitarra, te regalo 10 fichas. Casi se le salieron los ojos. ¡Qué ficha! ¡Era un tesoro, güey! El One Piece. Yo estaba ahí toda la ficha, y yo, claro, 30 pesos en ese tiempo. Y le ofrezco las fichas y me dice, ya, pero espérame aquí, vengo al tiro. Y al frente había un bar de cañeros, po, donde de Agambita vendían los vinos. Estaban los viejitos ahí chupando, cosido adentro. Y entro yo y me canto una ranchera de esa, pero de aquella así de... ¿Cachai? No, ranchera, pero pasa. Viejos curados con vino. Todos llorando. Así que voy. Fuiste a romper los pies. Soy el más desdichado del mundo. Lo hundiste en la depresión. Y la culpa la tiene este vicio. Todos los guanes llorando, weón. Oye, me pegó la letra que hay dentro. Ahí tenés Luca, ándate, concha. Paren de este weón que me está haciendo llorar. Ya, y me fue muy bien. Me gané, no sé, como 3 lucas, weón. Bueno. Llego donde el cabro chico, le paso la guitarra, le digo, toma, ahí tenés 10 fichas. Y ahí me di cuenta que la música me podía autosustentar, porque, claro, ¿cachai? Porque estaba solo, no tenía la guitarra nomás, pero me di cuenta que tenía el talento y por las ganas de jugar, vencí la vergüenza también, pues de cantar ante un público, nunca lo había hecho. Primera vez y ahí partí. Entonces,
la conexión de las máquinas del videojuego con la música. Tiene todo que ver. Siempre ha estado, ¿cachai? Bueno. Ahora lo saqué a relucir hace poco, pero siempre ha estado conmigo. Es que esa weá, yo cuando me enteré que tú jugabas Mortal Kombat fue como, ah, buena, po. No, weón, si es campeón, sí, el campeón, po, como campeón latinoamericano. Más brígido, po. El mundo y toda la weá. Sí. ¿Fuiste campeón del mundo también? Sí, lo que pasa es que hay una plataforma, uh-huh, o sea, entre comillas campeón del mundo, porque hay una plataforma, FightCade se llama, que es mundial, donde se juega online muchos juegos. Donde está en el ranking en 3 puestos. Claro, y ahí estoy... Los primeros 3 puestos son tuyos, ¿no? Y ahí estoy defendiendo todos los puestos. Es que los mexicanos son brígidos, los argentinos, entonces... Llegan al primero y al tiro te wean, te escriben. Ahí quedó el segundo, ahí quedó el primero. Ahí quedó el brígido, ahí quedó culeado. Entonces uno tiene que irse con todo. Y con esa guata te cagado, tienes que jugar toda la vida. Todo el rato. Y si tú perdí una pelea, baja el ranking al toque. Entonces tenés que jugar o ganar o ganar. Nada más, no te queda otra. Así que es una buena tarea ahí ser brígido. Y durante todo ese tiempo de la noche, donde estáis súper arriba, así, ¿seguía ahí jugando? ¿O pudiste compatibilizarlo? ¿Cómo te da el tiempo con la gira y todo eso? No, porque cuando yo llegué a la noche, puta, era más pobre que la chucha, pues no teníamos nada, vivíamos en Catemo en una casita así súper humilde, ¿cachai? Disculpa, ¿la noche existía antes de que llegaras tú o sí, la noche? La noche partió primero como un proyecto... con temas cover, ¿no? Ya. Un grupo argentino llama Trinidad, que cantaban esas canciones Pechos Calientes y todos esos temas. Entonces la noche como que pescó esos temitas de allá y los grabó acá, y en ese tiempo estaba de moda el sound, entonces era una cumbia distinta, más romanticona, calentona, así que... Menos tropical. Claro, llamó un poco la atención en la radio y tenían sonando ese tema. Ese mismo. Entonces después llego yo. Vas a mover solo. Llego yo y viene la historia dura, porque cuando llegué nadie aceptaba que se haya ido el otro cantante, que igual tenía su onda. Ah, entonces mira, yo llego a la banda, primera presentación, y empiezo a cantar estas canciones, pues, y la gente hacía así. No, fome, era mejor el otro cantante. Yo me sentía como la wea. Entonces fue un proceso duro hasta que logramos. Bueno, estaba el H, estuvimos probando otro tipo de canciones hasta que... ¿Cantaron H? También cantaron H. Y reggaetón. Leíño, sí, en esa época. Reggaetón. No, era Patricio. Patricio Dos Santos, tu rey. Andaba Pato, Patricio. Patricio Vasconcelos. Sí, bueno, y ahí fue un proceso más o menos largo hasta que le dimos el palo al gato ahí... dentro de buscando el sueño, como les decía, claro. Éramos pobres, o sea, estábamos. La gente nos decía, oye, weón, vayan a trabajar, que anden weando ahí ensayando para nada, ¿cachai? Pero nosotros teníamos aquí en la cabeza que nosotros íbamos a pegarle con algo y lo logramos. Entonces, cabe mencionar toda esa parte que la gente quizás no conoce y cree que, claro, ve el producto ya terminado, pero detrás de eso hay toda una. Un sacrificio, ¿no? De promocionar. En ese tiempo no habían redes sociales, nosotros teníamos que ir a la radio. Yo me metía a los cibercafés y empezaba a buscar a fans, po, a incentivarlo, a llamar a la radio pidiendo yo mismo el tema, ¿cachai? Porque sabíamos que era bueno, pero faltaba la promoción, la publicidad. Faltaba la oportunidad, ¿no? Claro. ¿Y en qué momento tú sentiste que le pegaron el palo al gato con la media? Nosotros empezamos a pegar primero en las radios de provincia, las radios carnavales. Estas que se escuchan, en Santiago nomás no se escuchan. Claro, en Santiago no se escuchan. Entonces nosotros empezamos a pegar desde afuera. Y nos invitan a un festival en Viña del Mar que se llama el Festival de los Cerros. Y nosotros todavía habíamos grabado recién el DVD del Sauce, que fue el 2007. Y ahí nos invitan al festival ahí y cachamos que la gente se sabía todas las canciones, lo que quedamos así para adentro. Lástima que ya no quiero. La wea linda. Y ahí cachamos, y después el tiempo después entramos aquí en la Radio Corazón, y en Santiago se masificó todo, y de ahí vino de pronto llegó todo. Empezaron así a pegar así brígido. Fue muy rápido. Sonaban en todas partes. Sonaba brígido. Brígido. ¿Pero cómo fue Viña después llegar a Viña? ¿Un sueño llegar a Viña? Sí, bo, esa era la meta. Y lo que, fíjate que nosotros soñábamos con mi compadre que está por ahí, Daniel, el baterista histórico de la noche. Nosotros vivíamos juntos en una casita que nos pasaron, que no tenía ni entretecho. Disculpe que le cuente esto, pero de alguna manera, para motivar a la gente que piensa que a veces no hay oportunidades, pero uno tiene que guerrearse y creer
es sí. lo que uno quiere, weón. Nuestro estudio anterior era exactamente igual. Eso. Lo tenía fuera, weón, estábamos arrendando una. Algo tenía cielo. Era directo al zinc. Si a veces hay que sacrificarse, pero todo lo que uno le pone. Después llega de vuelta. Sí. Estábamos con mi compadre ahí atrás, el pasto, así de largo, compadre. Así de largo el pasto, en el patio. Y nosotros ahí. Estábamos ahí fumando, mirando las estrellas en Catemo, y decíamos, compadre, algún día vamos a estar en Viña del Mar, le vamos a pegar y la gente va a corear nuestras canciones. Sí, bueno, vamos, vamos. Y así pasaron días, semanas, que de repente no teníamos ni para comer, pero estábamos ahí, íbamos a despertar al otro conchazo manga, le íbamos a decir, levántate flojo y le íbamos a despertar. A ti te digo. Para que despertara y fuera a aprender las cosas en el estudio, para que trabajáramos, hiciéramos algo. Nosotros éramos el motor principal de eso, de la motivación. Yo, por mi parte, yo quería ser artista, entonces yo iba más allá con Daniel también, y éramos los que estábamos más... motivados con la idea. Sí, pero también estábamos más entonces, desprotegidos también económicamente. No teníamos quien nos ayudara, teníamos que hacer pololitos. Imagínate, yo andaba haciendo, cargando de repente de road y haciendo otras cosas que no eran la música, claro. Pero por estar en ese proyecto. Entonces, al final, con Daniel eran los que tenían la apuesta al 100% con al lo que 100%, estaba pasando. O sea, si no es esto, no sé qué va a pasar. No trabajamos, no de flojo, pero no, porque sabíamos que... Porque toma mucho tiempo. La música que requiere lo mismo que el tiempo que requiere una pega. Sí, tú tenés que sentarte, entrar al estudio, a grabar, a hacer canciones, melodías, pensar que la weá que es rítmica, bailable. Es una pega. Sí. Es una pega de laboratorio, y que si tú lo haces bien y lo sacrificas todo... Tiene un resultado maravilloso, como que nosotros, gracias a Dios, tuvimos. Terminó sucediendo, pues sí, la noche fue un fenómeno brígido. Llegaron a tener un reality. Un reality. Sí, la gente estaba preguntando por el reality. Sí, mucha gente estaba preguntando. Yo creo que... ¿Ha sucedido alguna vez antes de que... o de nuevo, que haya una banda como que... Mira, ha pasado con los Osbourne, con... que es como la familia... No, acá en Chile nunca, po. Nunca. No, sí, reality que se daba en Mega, en horario prime, recuerdo, tengo entendido. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Pasar a encerrarse, estar con Patricia Maldonado? Sí. Tan cerca. Tan cerca. La tía Beterraga, le decíamos, tenía el pelo rojo. Es que tan cerca, amigo. Después se teñió el pelo azul, después le decíamos la tía Viagra, pero ahí se enojó un poco. Ahí estamos viendo al Leo de esos años con. Sí, ahí estamos. Escribiendo, componiendo. Exacto, ahí preparando. Oye, bueno, linda experiencia, gracias también a la música que nos dio la posibilidad de que nos ofrecieran este proyecto, que sea dicho de paso, yo no gané ni uno. ¿Me estoy mellando? Sí, bueno, para mí no es un lindo recuerdo porque la pasé muy bien. Ya, y es bonito también. De alguna manera, claro, nos expusimos de alguna manera también, pero la recompensa de eso, de un programa que fue, entre comillas, exitoso, no me favoreció, ¿cachai? A ninguno de nosotros. Entonces también nosotros nos sentimos muy engañados con todo lo que nos pasó. Nosotros vivimos una experiencia maravillosa con mi banda. Digo mi banda porque yo me siento fundador y creador de esa marca, del estilo y todo, con mi compadre que anda por ahí, antes que después me dice, bueno, me nombraste, concho. Entonces nos sentimos dueños de eso. Y lamentablemente tuvimos que abandonar y dejar el buque porque no nos estaban valorando nuestra parte, ¿cachai? Nuestro aporte, todo el sacrificio, lo que les contaba antes, estar en una casa, bueno, donde se asomaba el ratón por la weá. Hola, weá, ya éramos amigos el ratón ya. Entonces, que la noche, pasó lo mismo acá con los matros. La noche era muy de personajes también. Claro. O sea, ustedes eran muy importantes dentro. Exacto, claro. Entonces a mí nunca se me valoró por eso, que yo todas las gestiones que hice, entonces finalmente decidí abandonar ese buque con todo lo que yo sabía que podía significar, empezar de cero de nuevo. Pero, compadre, yo sé que todo lo que he sacrificado en mi vida y todo lo que hemos puesto también tiene un valor. Entonces, probamos con este nuevo proyecto solista que me ha ido maravilloso también. La gente responde. ¿En qué año empezaste solista? El 2010. Después 2010. Del Festival de Viña estuve de jurado. Tampoco me pagaron ni uno. Pero ¿cómo te lo han cagado? Oye, para la weá. Ya me voy a decir que pagar, concho. Bueno, es que me acuerdo y me da una rabia, weón. Aquí tampoco te vamos a pagar. Y a mi hijo. Yo le aviso al tiro. No pagan ni a nosotros. Y mi hijo que quiere tocar acordeón me da rabia. Puta, tocar batería. Ay, hijo, por Dios. Acordeón y juega Street Fighter. ¡No! Y ustedes llevaron la cumbia a todos los públicos. Sí. Y hace poco salió esta noticia de una persona de Gran Hermano, Alesia, que dijo cositas sobre la cumbia.
Mira, ¿cómo recibí esos dichos? La encerrona culiada esta. No, no, yo quiero saber. Pues, no sé leer, perrito. ¿Qué dice ahí? Mande audio, papito. Yo soy de escuela de León. No, ¿qué hueá dije yo algo? No. ¿Puedes decir algo? Es que parece que sí dijiste algo. ¿Qué dije eso? Lo que pasa es que ella se había encontrado con Américo en el reality. ¿Ya? Y le había preguntado como qué se sentía como cantar cumbia, un... ¿Cantar un estilo? Un estilo que no es bien... Que no es rentable. Que no es rentable. Algo, ¿y yo qué le dije? ¿Qué te pasa? No, que los números hablan por sí solos. No. Fuiste súper cortito. Pucha, yo le expliqué a ella, o sea, a la periodista, sobre eso. Le dije que quizás hay gente que no es tan fanática. Quiero sacar titular, así que queremos sacar el reel, entonces. Sí, dale. El reel talento. Es que mira, hay gente que es fanática de la música tropical y se sabe hasta el nombre del baterista, güey. Claro. Hay otra gente que la vacila cuando hay carrete nomás, ¿cachai? Uh-huh. Entonces, quizás ella es de esas personas que vacila la cumbia cuando hay fiesta y no sabe un poco más allá, que la cumbia pasa por un súper buen momento a nivel mundial. Que claro. Bad Bunny graba cumbia, Luis Fonsi, David Bisbal, qué personaje nuevo, cumbiero también que tiene la grande, los grupos nacionales de Santa Feria. O sea, no sé de qué perspectiva ella lo estará mirando, ¿no? Al final es un género que solo sigue avanzando, sí, sigue evolucionando y se va y ha estado, híbrido todo el y ha estado cuántos años, imagínate, bueno. Las sonoras antes, después vino el sound. Ahora la cumbia de lo que es el estilo Garras de Amor, La Noche, Américo. Y ahora también muchas propuestas nuevas de la nueva cumbia. Maravilloso, yo creo que es parte ya del folclore, siempre lo digo. Donde hay fiestas y está la cumbia, fiestas patrias, Año Nuevo. Al final, lo que me pasa con la cumbia es que es un estilo que no puede ser indiferente ante ese estilo. Claro, ¿cachai? Es música alegre. Sí, o sea... Pues te puede gustar como estilo de vida, o cuando suena en un carrete tú la bailas, ¿cachai? Claro. Es una weá que te hace, te genera cosas. ¿Cachai? Exacto. Yo creo que el punto está en que no importa en dónde estés, en qué fiesta, en qué momento, siempre va a sonar en algún momento cumbia. Claro. Y eso hace que esté siempre. Hay gente que hace el aseo escuchando cumbia y bueno, es que trotan escuchando cumbia, su música predilecta. Cada uno ahí es dueño de elegir igual. El año pasado, o este año fue que fuimos al Mueve. Este año. Uh-huh. Este año fuimos al Mueve a acompañar a Luchito. Y antes de ellos tocó La Combo Tortuga. Mira. Y yo no bailaba hace 15 años. Y estaba ahí como trompo. Y esperando que saliera Lucho, weón. Bailé caleta, mira, weón. ¿No? Y la gente increíble cómo reaccionó ante esa weá. Saludos a los chiquillos también de La Combo Tortuga. Es súper brígido tenerlos en vivo, weón. Sí, claro. El vivo, escuchar el bajo, el bombo, pegando todo el rato y de una weá. ¿Cómo resuena? Sí, pues, que te llama a bailar. Te llama a bailar. ¿Cachai? Y es maravilloso eso que se proyecta, la energía de los músicos, de la cumbia, que como digo, una música alegre ideal para la fiesta. Así que eso nada más puedo decirle a ella. Yo soy baterista también y he escuchado a mi compadre tocar las timbales, al Daniel. Sí, Daniel, brígido ahí. Hay harto swing ahí, hay harto swing. Le pongo en el manejo. Bueno, el único problema nomás que... Parece que le pone mucho. No lo vamos a sapear. Ya está sacando fotos con... No, Sapo en el chat. Ponga el chat. Daniel, él se fue contigo. Sí, siempre ha estado conmigo, mi compadre. Cuando tú decidiste ser solista, él dijo yo no estoy con mi compadre. Me acordé, de era que no se fue conmigo. Oye, pero paremos ya. Ya, que puede venir también si quiere. Ven a ver tu versión. Ven a ver tu versión. ¿Por qué cuando se separó la noche usted? Por esta prueba de reality. Este cara a cara que. Esa buena se la han preguntado. Nico Chico le fue. Pero es la que no fue. Nico Chico hace. ¡Cuidado! Cuidado con los casos. Daniel, ahí. Mejor la tercera vez que no se lo vamos a ver. Sí. ¿Cuál es la verdadera historia? ¿Cuál es la historia, Traga salida nomás. No, yo creo que La Noche, igual, como decía mi compadre, fue un grupo que marcó mucho, pero dentro de todo eso, los problemas económicos, esos son los más graves que hubieron con la banda. No. Problema las lucas, la repartija de lucas. Eso fue desigual. Eso fue muy malo. Ahí tuvimos el problema. Y confiar en los managers. Eso fue lo peor de todo. Confiar en los managers. Hicieron la gran Elvis. Claro. Y ahí tuvimos el problema que la confianza está al peligro. Había mucha plata. Yo me acuerdo que una vez, Leo, cuando nosotros estábamos partiendo,
y estábamos con Alexis y el compadre, o sea, todos hablaban, estábamos felices, contentos. Por los resultados. Yo, claro, por los resultados. Yo le dije, ¿sabes qué, compadre? Se lo dije a los dos. Yo, el único, la única cosa que tengo que me preocupa. Que me preocupa es cuando estén las lucas, los millones. Porque ahí está el problema, ahí está la persona. La tentación, ¿eh? Totalmente. Y siempre, creo que la tentación fue grande. Es que siempre hay gente que piensa que merece más que el resto porque o trabaja más o porque hizo esto extra y la weá. Claro. Al final, la repartija de plata siempre, para mí, tiene que ser equitativa. ¿Cachai? Sí, por supuesto. Igual también, obviamente, hay que hacer diferencia porque muchos trabajamos más que otros. Sí. Entonces, obviamente, también uno, el tiempo es plata, se valora y eso se monetiza, como dice mi compadre. Por supuesto. ¿Cachai? Entonces, eso fue lo que nosotros, creo que ahí tuvimos mal. El tema de las lucas fue lo que realmente separó a la banda y lo otro, confiar en personas que realmente no tienen experiencia. Y como digo, lo que le dije al Leo, cuando están las lucas, ahí está el peligro. Ya, pero ¿por qué no te fuiste conmigo? ¿Por qué no te fuiste con el Leo? Después de todo este discurso. ¿Qué era la pregunta, maestro? ¿Por qué no me fui con el Leo? ¿Qué era la pregunta, maestro? Buena pregunta. Sí, nunca me la habían hecho en ningún lado. Lo digo ahora. Sí, de Longhi. No me fui con el Leo. Sí, porque no creí. No le creí. Ni mis compañeros tampoco. Ninguno le creímos al Leo, que el Leo estaba diciendo, nos están cagando con plata. Y uno, como estábamos en la burbuja de la música y todo, estábamos felices. De repente uno... Claro, y uno no, ¿qué íbamos? Estábamos felices. ¿Qué íbamos a desconfiar de las personas que llevaban la banda? Nosotros lo único que nos dedicamos a hacer música. Ni nos preocupamos de las lucas, en realidad. No, nada. Nunca. Como era, aparte... ¿Cuánto cobraba? Nada. Éramos felices. Era muy constante la pega. Era mucha pega la que teníamos. Entonces, imagínate sacar 500 lucas, a lo mejor partió por ahí, a lo mejor este personaje... No se iba a notar, es un pelito de... Después de 500, 1 millón. Opa. Oye, si nosotros tocábamos todos los días. Tenemos récord de fechas en un verano, 78 fechas. ¿Es cuánto? ¿Un mes? ¿Dos meses? Tres meses. El verano no dura tanto. Verano. Pero el verano todo el verano, todos los días. Es que doblete, tripleta. Todos los días durmiendo en distintos hoteles. Bueno, así lo es. Todo distinto. ¡Joder, durmiendo! No, pero bien, bueno, eso. Adentro Romero, dicen en el chat. Y después, Leo me decía que se fue el 2010. 2010. ¿Tú cuándo lo acompañaste? En el 2013. Ahí volvió. El compadre volvió a la banda. Y después ya se... No fue lo mismo, porque ya la desconfianza está. Es como cuando tú pillé tu polola... Claro. Poniéndole los cachos, después vuelves con ella, pero ya no hay confianza. Ya fue. Duramos un año nomás. Y de ahí ya nos fuimos, el compadre me ofreció, ni cagándole, así que no. Así que, compadre, te sigo y llevamos hartos años juntitos. Igual hemos tenido algunas cositas, nos hemos distanciado algunos tiempos, pero eso han sido muy pequeños, pero ya estamos juntos y hemos estado... Sí. Generalmente después de gira o después de grabar un disco, uno se distancia igual porque tiene que descansar la cosa. Sí, igual, lo importante es que juntos hemos hecho hartas cosas lindas. Lo más lindo que hemos hecho junto con el compadre, sí, hemos estado bien. ¿Y cómo para el Mortal Kombat? No, yo no. En el FIFA se defiende un poco. ¿Le ponen el FIFA? FIFA ahí le ponemos, pero no, el Mortal no, mi compadre y el maestro, yo no. Gracias, amigo. Muchas gracias, compañero. Hoy me hicieron parte del programa. Sí, una eminencia, mi compadre, una eminencia aquí, gran baterista y fundador y creador de Amor entre Sábana y Disco en tu Cuarto de la Noche. Así es. Hablando de lo que estábamos mencionando de tu carrera como solista, uh-huh. No sé si sorpresa es la palabra, pero sí, ya a mí fue sorpresa. Cuando escuché Estrechez de Corazón, que la cantamos, uh-huh. La bailamos, todas las cosas en las casas. Ya. Pero una versión, un cover hecho cumbia. Y estuve investigando y leí, no sé si es verdad, te lo pregunto, ¿ya? Si el propio Jorge González aprobó esa... Sí, sí. Esa versión. ¿Cómo fue el proceso de decidir hacer esa canción? Tuvimos la suerte. Bueno, con mi compadre venía recién incorporándose también. Y yo le propuse que quería hacer un disco de covers, que se llamara The Covers. ¿Ya? Y... estaba con la inquietud de hacer un tema de Los Prisioneros y estaba entre Amiga Mía, que era el primero que había elegido, y Estrechez de Corazón. Y ahí, bueno, fue la primera colaboración que tuvimos y el primer enganche ahí de ideas nuevamente con Daniel, porque
decidimos que Estrechez de Corazón era, era la ideal, icónica, claro. La icónica por el coro, ¿no? Tenía que ver con la cumbia. Muy, muy cumbero. Nos imaginamos ahí al público cantando esa parte, así que... Y para que estamos con weá, llegáis la raja al tono. Bien, o sea, yo sí. cuando escuché el cover, al principio dije, wow, weón. Oye, brígido. Caleta, brígido, brígido. Lo hizo con los ojos pintados. ¡Oh, el weón brígido! Yo así que ahí partimos y hemos tenido un tremendo resultado, una aceptación increíble en vivo. Funciona de maravilla y de verdad que lo pasamos muy bien. Y agradecemos porque es parte también del proceso, el trabajo que hacemos día a día, juntarnos, ir a tirar ideas, a grabar, a hacer arreglo y todo lo que conlleva trabajar en esto de la música. ¿Y este disco cuándo va a salir? Mira, lo tengo presupuestado para ya a fin de año, ojalá, sacar este disco de cover que va a traer también temas como... Soy en la primicia. ¿Soy en alguna primicia? Caliente, caliente, eo, caliente, caliente, oa, caliente, caliente, eo, caliente, caliente, oa. Hace tiempo que mi cuerpo anda loco, anda suelto y no lo puedo parar. Y no lo puedo parar. Esto es para la mujer que primero se primero, no se arrepentirá. No se arrepentirá. Será que ya no me quiere. Caliente, caliente. No sé, será que ya no me quiere. Caliente, caliente. No sé. Ya saben, para que vayan buscándola en el Spotify. Tropicalizado ahí. Hermoso. Oye, qué bueno. ¿Qué me estás haciendo? Yo te adelanto. Porque ni cagando tienen vista sola esa canción. No, tenemos hartas canciones. Hay hartas. Bueno, más. Le vamos a tirar otra, a ver cuál otra puede ser. Solo veo inocencia cuando miro tus ojos. Solo veo inocencia cuando miro tus ojos. ¿Dónde la... ¿Faltan la... ¿La quién? Para seguir el ritmo. No, tenemos más acá. No hay más. Se fue ya. Están ocupando la parte. ¿Qué? Oye, me calenté, dice, me gotea. Sí, oye, me dan esos temas. Entonces ya vayan agendando. Me levaro y soy Jimbo Jackson. Entonces, ¿cuándo sale este disco? Estamos para fin de año preparándolo. Esperemos que todo quede bien con los tiempos. Ustedes saben que ahora es todo distinto. Los lanzamientos a veces son... Ahora puros singles van a salir. Claro, singles. Entonces, debido al resultado, vamos avanzando. Pero hasta ahora vamos bien con Estrechez de Corazón. También estoy paralelo al disco este con la producción de Américo, con el featuring que se llama Sigue la Cumbia, el cual también producimos y escribimos aquí junto a mi compadre. Y también que no ha ido maravilla. Estamos número uno en el ranking, así que contento. Avanzando y captando público también para los futuros lanzamientos musicales. ¿Los puedo amarrar? Amarremos. Como tenga otro lanzamiento, voy a presentarlo acá. ¿Se quieren lanzar con nosotros? Lancémonos. No sé si me cachaste, pero yo me... Estoy todo lanzadito. No sé si me cachaste, pero no sé si me conociste, pero yo me tiro. Yo me tiro de una. ¿Le irá a aguantar el corazón, Herollito? No. No. Estrechez de Corazón, vaya que está estrecho. Está estrechito porque... La arteria sobre todo. Así que hay que tener cuidadito. No, pero cuando estén en gira de lanzamiento, son bienvenidos acá, cabrón. Ya, sí, vamos a estar. Muchas gracias. Vamos a estar. Tienen aquí unos amigos acá en Arguita TV y el Sentido del Humor. El Sentido del Humor en general. Sí, bacán, muchas gracias. Sí, Sentido del Humor, se han portado un 7 y... El tremendo ballet que tenían. Lo quiero para la otra también, sí. Para la otra. No, para la gira. Sí, va a estar más entrenado que nunca. ¿Cómo? Ya me gustó. Oye, tú hace poco estuviste haciendo una gira con Américo, con lo que había mencionado. ¿Cómo fue eso? Porque a mí me sorprendió porque siempre existieron como estos rumores de que había como una rivalidad entre Leo Rey, Américo. Te pusiste ese cupé. Posiblemente las dos figuras más grandes generacionalmente. Entonces, ¿eso fue real alguna vez? ¿O es simplemente las falacias que hablan hueones como yo? Mira, la verdad que nosotros, cuando salimos con La Noche, 2007 te estoy hablando, teníamos sonando en la radio Que Nadie Se Entere y Lástima. Cache. Dibujaré un corazón y todas esas manos. Y de repente salió Américo. ¡Ay, traicionera! Opa. Salió con ese tema. Opa. Y nosotros, ¿cierto? Oye, cuidado, salió gente al camino. Opa. Porque venía escondido de alegría. Claro, pues. Entonces. Sí, de Arica, y en ese tiempo, el estilo. Arica, no. El estilo. Estaba escondido en Arica. Está en el morro. No, se demoró harto en llegar. Sí. Se demoró, caleta. ¡Ay, Chile! Oye.
No, 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 ya me muté un rato. No, bueno, ya, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? Apareció Américo. Apareció Américo haciendo una especie de competencia. Claro, entonces nosotros las bandas así como orquestadas, ¿no? Con trompeta y percusiones en vivo, muchos músicos, éramos La Noche, Garras de Amor y párale contar, pues, y de repente sale Américo así como con buenas canciones y cantando brígido. Entonces nosotros empezamos ahí. Entonces, claro, porque para nosotros era una competencia de alguna manera, porque nosotros teníamos que, oh, ya, tenemos que lanzar ahora, lo que lancemos ahora tiene que ser el siguiente hit. Claro, no puede ser una weá que probemos con esta, ¿cachai? Entonces, oh, la presión grande. Yo creo que ese fue el rol que cumplimos para ambos. Yo creo, era una competencia de alguna manera, porque La Noche era el número uno en ese momento y llegó a Américo a dar otra alternativa de música y después sale Noche de Bruja y empiezan a masificarse. Entonces, yo Jordan. Creo que es más. Jordan, claro. Jordan 23. No. Entonces, ese fue el primero. O sea, ese Jordan fue el primero. Por eso no es más, weón. Y yo creo que esa es la competencia, ¿cachai? Pero nunca rivalidad, más allá de un comentario que uno de repente, quizás como músico, hace observaciones de los arreglos. ¿Y para qué estamos con cosas? Igual ustedes se encontraban en escenarios, claro, pues, ¿cachai? Claro. Festivales se repetían sí, y siempre decía, estábamos. Siempre nos topábamos con ellos. Sí, pues, weón, ¿cachai? Si sí, hola, perrito y todo eso. Ah, pero siempre buena onda. Sí, siempre nosotros, ya, bueno. Siempre hemos sido, bueno, aterrizados, ¿no? A humilde, caballero. Yo creo que lo básico siempre es saludar a cada uno de los músicos, las personas, los colegas que hacen lo mismo. A veces hay, bueno, es desagradable, como en todos lados, que uno deja de, claro, de prestarle su atención nomás, pero... ¿Cómo quién es? No en el... No, voy a aprovechar, conchito. ¡Ay! Pongan el sapo de nuevo en el chat. O sea, mira, el emoji. No. Desagradable la cosa. Pero, colega... En Norteamérica. Sí, obvio, en todas partes hay gente desagradable. Podrán decir lo que quieran, pero Rey nunca se suma a eso. No, a Norteamérica. Jamás. Norteamérica nunca se suma a eso. Oye, Leo, una consulta. ¿Es verdad lo que te regalaron un camarón? Me regalaron. Oh, puta, Cristo. Oye, pero un camarón. La cosa es que se supo que venía y claro, fanáticos de Sentido del Humor mandaron ese video donde en Mentira Verdadera contaba que te habían regalado un camarón. ¿Te regalaron un camarón? Sí. ¿El Bumblebee? Es la verdad, el Bumblebee. Oh. Pero era negro, sí. No, para mí son todos iguales. Oye, fue como... ¿Cómo? Lo que pasa es que lo regaló. Son los coletazos de uno ser el atleta en la cama, po. Oh, ah. Yo tenía esa experiencia, pero yo lo máximo que rescaté fue una carbonada. Una carbonada y un pay de manzana. El rompecatre. Rompe Chile es un país muy injusto. No. Oye, yo estaba partiendo, güey. Bueno, le voy a contar un poquito. Tenía una seguidoras ahí cuando era La Tuna, ¿se acuerdan de La Tuna? Sí. La Tuna restaurante. No, era bonito. La Tuna era como era jueves, viernes, sábado, domingo. Sí, o sea, pues fiesta ahí. Había que estar ahí. Ahí era el único lugar donde el cliente no tenía la razón, porque una vez vi a un garzón pegarle, ¿qué con vos? Usted no tiene la razón. ¡Pah! Oh, finish, oye, mal tiro. Era brígido, ya. Bueno, y ahí tenía un club de fans que me iban a ver, siempre agarraban peluche. Entonces salió esta moda como que celebrar los cumpleaños ahí como en con la gente. Entonces en La Tuna hicimos esto, celebramos el cumpleaños ahí, llegaron todas las fans, peluche, regalitos. Y de repente llega una con un regalito así, una bolsita, y me dice, no, para ti. Sí, llegué todos los regalos, llegué a la casa para el departamento y abriendo los regalos. Uy, esto, no. Ah, esto es para ti, compadre, no. Oye, pero esto no es mi talla. Oye, pero esto no es mi talla. Uy, estas paquetas. Oye, este pepino. Ya, todos entendemos lo que se refiere. Y ahí de repente, claro, había una llave, po, una llave de Chevrolet. ¿Cachai? Así que son esas, las peras le dicen, paja la pera, paja. Uh-huh. Esa, y. ¿Qué onda? Dije yo, pues, una llave, ¿para qué? Y bueno, más adentro, y había una factura, man. Una factura de Kovacs
Ah, no puedo dar. Chucha, no, ya te... Borra esa weá por ya me la factura y ahí y decía Chevrolet Camaro. Oh. Tanto. Y tenía que ir a retirarlo, ¿no? Pues ya está. Todo me estoy hueveando. Oh. Si no tenía que ir a buscarlo. La weá buena. La weá. Tenía buena. Que ir a buscarlo. Y ahí, fuimos. Sí, bueno, no iba a ir nada. Pude, sí, iluso, quizás. Y ahí fui, pero, no lo podía creer. Y después yo me comuniqué con ella, le hablaba y nunca más me respondió. Fue una y chao nomás. ¿Pero supiste quién fue? O sea, fue una conversación. Yo creo que fueron más de una. Más. Un auto y chao. Pero, Oye, hay que ser muy bueno para que te regalen un Camaro. ¡Que sea rígido! Hablando de autos y de... ¿Ah? Yo quería comentar algo que no sé si había comentado alguna vez y quiero mencionarlo también porque estás tú acá. Quiero que le mande un saludo a mi tío. ¿Ya? Mi tío que se llama Poncho, porque Poncho. Yo recuerdo muy... Así lo conozco. ¿Ya? Porque yo tengo muy claro el recuerdo de él en un cumpleaños de ¿ya? mi tía dedicándole una canción de la noche. ¿Ya? Y la canción que le dedicó fue Amor sobre cuatro ruedas. Y esa weá... Digo, esta es para ti. Y le pegó karaoke. Y yo 8 años, no sé. Yo escuchando eso dije, lo romántico de la antigua. El romanticismo no muerto. Así que no sé si puedes mandarle, por favor, un saludo a mi tío Poncho. Tío Poncho, un tremendo saludo. Espero que le haya servido esta canción para motivarse, porque siempre hay que... ¿Cuánto se llama? Hay que probar cosas nuevas. ¿Sí? Y en el auto ahí, incómodo ahí, en el asiento... Un Lada. Spark. Sí. A veces eso, no sé, produce nuevas sensaciones. Que hay que tener cuidado cuando entre el freno de mano y la... Sí, hay que... yo estaba bien. Se me fue el automático, permítelo. Sí, Autolada, que era verde y un día lo chocó y lo vendió y después se compró uno blanco y mi tía nunca supo. Mi tía, en la cabeza de mi tía, se le pintó el auto nomás. Claro. Ahora se está enterando mi tío. Oh, pues, sapo. La relación. Sapo, no, sapo. Sí, así claro. Que aguante. Oye, después de esta ordinariedad, quizás podríamos pasar a lo bueno. Podríamos pasar a lo bueno. ¿Cómo que ordinariedad? Un momento íntimo de la familia. Dice, mira ahí, Culeo campeón de torneo ficha eterna. Eso fue el sábado nomás. Fue el sábado pasado, gané fuiste ahí, campeón de un torneo de Mortal Kombat 2. Mortal Kombat 2 online, gracias a los muchachos ahí de Rocky Palanca. Saludos. Oye, y hablando de Mortal Kombat, creo que llegó la hora en donde vamos a probar nuestras habilidades. ¿Ya? Con... Pero antes de eso, sé que alguien mandó un saludo. Quiero que lo lea Teclita porque yo leo mal. Vamos, mijito. Mira, aquí dicen, estoy haciendo clases en el colegio, por eso no mando audio. A Don Leo lo conozco desde hace muchos años, cuando andaba metido con las máquinas de los Donaldi en el negocio de una tía en Nogales, Quinta Región. Bueno. Un saludo para todos, se agradece el espacio, un abrazo. Mira, qué lindo. ¿Quién hizo esto? No sé. ¿Sabes? No lo sé. No, Sergio. Sergio. Se llama Sergio. Sergio. Guitarrista. Ah, ya, saludos, Sergio. Oye, Nogales queda cerca de La Calera. Sí. Entre el Melón, ¿cierto? Y La Calera hasta Nogales. Y también habían video, claro, ahí me iba a meter a todos esos lugares echando, buscando contrincantes. Pues, si yo buscando era, desafíos. Me gustaba la onda de Kini a saber que en el futuro iba a poder optar a ser ya jugador mundial o latinoamericano. Pretendo ir también a Estados Unidos ahí, hacen torneos. A buscar rival. Me acaban de mandar una foto. Y traerse un. De un auto que gringo. La patente tiene, dice Leo Rey. ¿En serio? La patente del auto. Pero ¿se podrá mostrar esto? No, técnicamente estoy mostrando la patente del auto. La patente es tu nombre. Dice Leo Rey, dice Leo Rey, a ver, estamos viendo. Uy, buen un auto. Un poco más grandecito, yo no veo, yo no sabo. Mira una Tucson. Cacho. Leo Rey. ¡Oh! ¡Leo Rey! ¡Oh! Mándame esa weá. Mándame. Se viene ahí. Qué buena, mira. Qué buena. Me pillaron. Cacha, bueno. ¿Y qué dice al fondo? Motel, nada. No. Cacha, el maestro viene saliendo afuera y ahí, mira. De la manito. De la manito el maestro grande. Va con un pisco sabor en la mano. Oye. Con la bolsa de venir regalo. ¿Pasamos? Antes de pasar a... Pasando este momento. Leo, este momento. Lo invitamos por mientras ya, que sí, pase por allá. Mientras nosotros hacemos las menciones. Vaya, tú creo que ganarse. Pase nomás. Mientras nosotros... Oye, Arayita. Dígame. ¿Tú crees que le podéis ganar a Don Leo Rey? Yo tengo fe. Yo tengo tanta fe por mí que yo... Lo apostaría. ¿Dónde lo apostaría? En Tonibet, porque yo apuesto en tonibet.com. Tonibet, síganlo en su cuenta de Instagram, tonibet-cl, la mejor casa de apuestas de Chile. Y recuerden que con su primera carga de platita pueden ganarse hasta 200 luquitas para apostar en Tonibet. Muchas gracias, amigo de Tonibet, por apostar por nosotros. Muchas gracias. También tenemos a Librería Cerro Letras, Arellita. Efectivamente, Librería Cerro Letras. Cerro Letras, ubicada en Cerro Navia, la mejor librería
precios populares tienen, y para si no les gustan tanto los libros, tienen audiolibros, tienen tienen CD, tienen los vinilos, los del Brigio, tienen mangas, tienen todo. Así que vayan porque de verdad los precios están muy, muy, muy buenos. Muchas gracias a los amigos de Cerro Letras. Muy lindo. Y nos queda también Barbería Lotus. Nuestros Lotus queridos amigos de Lotus Barbería, que nuestras caritas, estas caritas, estas melenas, estos nicos chicos que tenemos acá, están todo lo que es higienizados en Lotus Barbería, ubicada en Estados Unidos 224, local número 3, atrasito del GAM, para que se ubiquen. Lotus Barbería, la barbería de la comedia y del sentido del humor. Muchas gracias. Perfecto. Qué todo, mira. Mira. Quedaste todo, todo así calado. Me veo más flaco que la chucha ahora. Bueno, a mí no me pasó eso. No, a mí no me pasó eso. Tanto. Oye, te explica, es más redondo. Sí, no, sí, es un problema. Sí, pero me lo cortaron la vaca. Oye, ¿quién se va a ir a enfrentar primero? ¿Quién va a abrir? ¿Quieres ir tú? Espérate, no, va Nico Chico porque tiene que ir a ponerle el... Nico Chico va a configurar eso. Tiene que ir a configurar el resto todo este rato, pero... Sí, por mientras en bola podemos escuchar un poquito de... Tenemos audio, ¿verdad? Ahora que no corremos... Oye, que no corremos... No corremos el riesgo de... No corremos el riesgo de que estos lunáticos culiados que nos escuchan... Que los quiero mucho, gracias, vayan a mis shows. A ver, tírate uno. ¿Tenía uno? Vamos con el audio. Déjame un segundito aquí. Sí, dale. Voy por mientras yo saludo a la gente. Mira. La verdadera pregunta es, ¿Leo Rey le sacará la chucha al Mortal Kombat? Nos va a sacar la chucha. Yo creo que nos va a sacar la chucha. Yo nunca he sido en Mortal Kombat. Yo en el Tekken 3. Yo lo quería ver en el Tekken 3. Me dijeron que no. Pero yo no... Mortal Kombat 2 no le pego. Vamos con otro audio. Buena cabros, Juan. Saludos desde Puerto Montt. Saludos a Con León, un grande. Se cae granizando acá en Puerto Montt. Así la primavera acá, conchitumadre. Quería preguntarle a los reyes que me acordaba que tuvieron un reality en el Omega, si no me equivoco. ¿Cómo fue como vivir con una vieja tan facha como Pati Maldonado? Para. Como Alexis. ¿Cómo puedo vivir con una vieja tan pacha? ¿Vamos con otro audio? Ya. ¿Va a salir otro? Muy buenas tardes, los chiquillos de Araquita TV, ¿cómo están? Espero que bien. Está Leito Rey. Wow, leyenda, eminencia. Una palabra para escribirlo solamente, el Brígido. Y nada, bacán. Que cuente la experiencia de cuando el Salfate se ganó en un evento, cuando estaban jugando. Y eso, muchachos, que estén bien. ¿Tú subís palo? Ah, no, mentira. Hágalo usted nomás, maestro. ¿Tú subís palo que sos pan? ¿Sabes qué? Coincidentemente. Cambió caleta el lugar donde estaba todo el amigo. Leí el diccionario en la mañana. No, pero el otro día tuve la coincidencia de que vi unos videitos de lucha en el E3, se llama un torneo de loco de maquinita. ¿Ya? Y hay una wea de Street Fighter Alpha que el Ken le bloquea así el parry a Chun-Li, weón. Esa wea es muy bacán, esa wea es legendaria. También hay varios chilenos que han dado la cara ahí peleando, pero hay un mexicano que le voló la raja a los asiáticos y ahí te la dejó. Hay unos chilenos que creo que en el Mortal Kombat 11 sí, pues, no fueron, eran hermanos gemelos. Sí, sí, en el 11 ambos eran gemelos, obvio. Son gemelos y uno obtuvo el primer lugar y el otro tuvo el tercer lugar. Sí. El hubo un mexicano ahí dando pelea. ¿Qué son ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué maldad tenía? ¿Qué maldad? Bro. Oye, mira. ¿Todo sale listo? No. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con esa maldad? tengo abierto el micrófono de Nico Chico, ya mira. Ah, la patada tampoco salió. Sí. Puta Nico Chico. Nico Chico eso todo mal. Es que Nico Chico no te maneja el español. Entonces, no. No. Que Nico Chico dice que es informático, pero está estudiando. Sí, sí, y no. Yo tengo el primero de esa, un botón hace toda la weá. Sí, no, yo no. Todos los botones son estar. Sí. No sé, está estudiando mucho, pero yo lo veo acá todo el día. Nunca. Todos los días. Oh, ¿verdad, po? Entonces, no sé cómo va eso. Estaba part-time y ahora está fijo. Sí. Aquí el teclito se dijo, oye, Nico Chico todo el día. Sí. Y cagó el... Tengo más audio del mismo amigo, ¿eh? A ver. Me identifico tanto con Don Leonardo. Claro. Yo también me arranqué mi abba para los videos. Me salió persiguiendo por toda Avenida Domingo Santa María en Renca. Yo corriendo de él y él con la correa en la mano, güey. Me devolvió a mi casa cuando se me acabó la plata y me dio hambre. Iba abriendo la puerta y siento sendo correazos en los cachetes. Oh. Oh, y la weá, weón. ¿Entró de espalda? Fue un experimento y una experiencia. ¿Cómo? Vida. Linda. Que estén bien, chaito. ¿Cómo pasó eso? Se teletransportó. Oye, esa persona llamó hartas veces. ¿Tiene más audio? Sí, a ver.
Hola chiquillos, quiero mandarle un saludito a el grande, el ídolo, el mayor exponente de la cumbia chilena, grande Leito, rey de reyes. Yo soy fanática de la cumbia y de tu gran voz, de tu gran estilo, siempre te sacas tremendas teñidas y eso, yo soy diseñadora, así que yo siempre admiro mucho la forma en la que te vistes para los shows, lo encuentro espectacular y alabarte mucho la forma en la que te presentas, porque no todos los artistas chilenos hacen eso de crear un tremendo look para presentarse en los escenarios, y eso, decirte que eres muy bacán por eso, y mi sueño siempre es encontrarte algún día en los Juegos Diana jugando y jugar contigo. Sé que perdería, pero de todas formas. Y si en algún momento te han invitado a cantar la Mortal Cumbia en algún evento como de anime, sería súper icónico. Unos de mis mejores amigos se casaron de un team de cosplay de Mortal Kombat, y en la ceremonia de, bueno, la fiesta de matrimonio después, estuvimos vacilando todo el rato de la fiesta, la Mortal Cumbia, y en tu honor. Eso, estuvo largo el audio, pero adiós, un saludo a la Arellita. Fueron 6 saludos, fueron 6 audios distintos en uno, está bien, igual. Leo, ¿sí? ¿Te animas a cantar Mortal Kumbia? Todo el rato, papi. Mientras configuramos. ¿La hacemos mientras Nico Chico configura eso? Mientras Nico Chico aprende inglés. Perfecto. Vamos. Ya dale, acompáñame atrás, güey. Chucha, ya, voy. Vamos, pues Mortal Kombat. Oh, me pegué en la. No. Estamos listos entonces. ¿Qué pasó? Llegó Estela a correr. ¿Qué pasó con la Estela? Vamos. ¿Está ahí, Isabelita? Estoy. Preséntelo, pues. Me veo todo. No te veo ustedes, no, porque me dijeron. Amigos, con ustedes, Leo Rey. Quiero parrandear esta noche, mis amigos quieren derroche y bailar la cumbia sabrosa. Vamos pa' la fiesta, está buena, vamos a olvidar los problemas y a jugarnos unas monedas. Vamos a bailar Mortal Cumbia hasta que amanezca, quiero gozar. Vamos a bailar Mortal Cumbia hasta que amanezca, quiero mocear. Dice, baila la cumbia, nunca la dejes de bailar. Baila mi cumbia, nunca la dejes de gozar. Baila Mortal Cumbia, nunca la dejes de bailar. Baila mi cumbia, nunca la dejes de gozar. Esta noche mis amigos quieren derroche y bailar la cumbia sabrosa. Vamos pa' la fiesta, está buena, vamos a olvidar los problemas y a jugarnos unas monedas. Vamos a bailar Mortal Cumbia hasta que amanezca, quiero gozar. Vamos a bailar Mortal Cumbia hasta que amanezca, quiero gozar. Baila la cumbia, nunca la dejes de bailar. Baila mi cumbia, nunca la dejes de gozar. Baila Mortal Cumbia, nunca la dejes de bailar. Baila mi cumbia, nunca la dejes de gozar. ¡Arriba las palmas! ¡Eh, eh, eh!
La cumbia nunca la dejes de bailar. Baila, mi cumbia nunca la dejes de gozar. Baila, la cumbia nunca la dejes de bailar. Baila, mortal, cumbia nunca lo dejes de gozar. Chicos, juega la noche de rama, ritmo me gana, nadie me para disfrutar. Los veteranos del juego, los verdaderos guerreros, queremos parrandear, solo bailar, mortal cumbia. Qué carrusel de emociones hacía este programa. Es lo peor que Nico Chico terminaba. No, todavía no empieza. Puta Nico Chico, weón. Y si lo hacemos, con lo que teníamos preparado nosotros, filo, y nos va a ganar igual. Sí. Nos puede ganar durmiendo. Tipo, weón. Nico Chico, no te aguanto otro baile. Te voy a morir. Estás con la boquita seca ya. Hoy está Estelita. Sí, aquí me la deja. ¿Ah? Nos vino a ver Estelita. Estelita. ¿Cómo está Estelita? Pero esta agüita está así. Estaba muteado su micrófono. ¡Holis! Oh, ¿cómo está Estelita? Ya acabé de hacer una lámpara, usar un polleta, qué lindo. Sí, oh, ahí nomás. Las tradiciones se mantienen. La Estelita que... Hoy día es un día... muy especial. Un día triste. Vale, no me digo. Porque se nos va Estelita. No. No queríamos llegar a este día. No. Sí, pero... si le pones control... Espera un poco. A ver. Oye, Nico Chico, oye, configura la wea. ¿Le gustaron los disfraces? Los trajes. Muy bonitos los trajes. Muy lindos. Todo el fin de semana. A la media, todo el fin de semana. Sí. Oye, muchas gracias. ¿Tú tuviste fin de que semana te largo? Genial. Ella no. Yo no tuve fin de semana largo, compadre. En esta cabeza nunca hay escapatoria. Descanso. Estelita, ahora que tú nos sigues con nosotros, ¿quieres decir algunas palabras a la gente? ¿Alguna noticia? ¿Dónde vas a estar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? Cuéntalo todo, Estelita. No sé si decirlo, que no sé si está todo listo. entonces no. O sea, sí está todo listo, pero ¿cómo? No está nada firmado. Ya, podemos decirlo el otro lunes, quizás. Sí, ¿ya? El lunes puedo venir a contar mis novedades. ¿Va a venir de invitada? No, puedo entrar 5 minutos. No, vienen y cantan. Ah, yo puedo cantar. Ya. Sí. ¿Qué dice la gente el lunes? No puedo jugar Mortal Kombat. Sí, pero el lunes viene Estelita a cantar algo. Viene de visita. No. Quizás de visita. Mira, qué triste. Estaría bonito. Pero bueno. Nico Chico, alguien le puede pegar una patada a Nico Chico. Yo puedo hacer eso también. Puedo cantar y pegarle una patada a Nico Chico. ¿Puedes reiniciar a Nico Chico? Tommy, ¿puedes pegarle una patada a Nico Chico? ¿Puedes reiniciar? Sí, patar la cabeza y. Apretarle la tiroides y el maestro se reinicia. ¿Estás listo? ¿Estamos listos? Yeah. A ver. Adiós. ¿Esa cámara cómo está, porfa? Chao, Estelita. Te queremos mucho. Adiós. Muchas gracias, Estelita. La gente te quiere. Estela en el yo chat. Yo también a ellos. La Estela los quiere mucho. Se vienen cositas. Este vestido no se puede ocupar después de mí. Aviso al tiro. Por nadie. Ay, ahí está la pata alta. Ya. Entonces vamos a ir con los chiquillos. Son 5. Sí. Me falta el combo alto a mí. Esa es la pata alta. Esa es la pata alta. Buena. ¿Estás ahí? Y el combo tampoco está. Ya, pero démoslo. Así. Los poderes, atrás adelante con la pata chica. Con esa pata, así atrás adelante. ¿Cuál eres tú, Nico Chico? Atrás adelante. Nico Chico, ¿cuál eres vos? Así, atrás y adelante y la pata. Mira, ya, Nico Chico, weón. Ya, pues Nico Chico. Con la pata. Oye, tontito, te están enseñando y no podí. Ya, bueno. Marca atrás, adelante y después la pata. No. Mira, cagaste. Nico Chico, no lo voy a tocar nunca más. Se le acaba el tiempo, gana su cero. Caí, weón. Perdió Nico Chico, weón. ¿Verdad que esta weá era con tiempo? Mire, Valentito. ¿Cuál es Nico Chico? Nico Chico es Johnny Cage. Pero Nico Chico no siente temperatura. Por eso es inmune. Por eso Sub-Zero tiene una ventaja con frente a Sub-Zero. Ponlo acá. Él está congelado todo el tiempo. ¿Ah? ¿Voy a poner acá? ¿Aquí era Nico Chico? ¡Oh! Ahí está. Cagaron al tiro. ¡Pinche tu marea! ¡Qué tonto! Me pegó súper fuerte. No, 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 no,
Oye, Sabalita, ¿qué dice la gente en el chat por mientras? La gente del chat dice Fatality, le saca la tiroide. Zorra Cage. Mira, mira. Trae no. Pantalla. Nadie le gana a Sub-Zero, según el papá de Malcolm. ¡Líquido! Explotaste, Nico Chico, weón. ¡No! Sí, sintió bien, sí. Ya estamos ya saliendo, ¿no? Todavía. Sí, está. Ah, estamos en vivo ya. Ya. Ahora sí, Nico Chico. Ahora dale pelea, Nico Chico, elige tú al que soy usar. Nico Chico Machero. Nico Chico Machero. No se peguen. Cógele la tiroide, dicen acá. Cógele la tiroide. Mira, ahí estamos viendo. Mira cómo aprietan los botones. Creo. No alcanzo a ver por el tiro cámara. Oye, pero. Cacha. ¿Cuál era tu único chico? El que va atrás, el que va volando atrás. Estoy acá. ¿Cuál será? No. ¿Este era para adelante, no? Es un círculo para adelante. ¿O querés tirarte? Dos atrás y adelante se tira. ¡Se anima, paré! Dos atrás y adelante, Nico Chico. Uy, se acaba de cambiar de persona y es igual. ¿Todo igual? Oh. ¿Todo igual? Oh. Los personajes, los actores que interpretan a los personajes. Sí, pues, sí. Mira, no. Le pegaron la tiroide, ¿cachaste? Chico. Cuida la tiroide, Nico Chico. Se lo están culiendo parado, como dice la gente del chat. Me están culiendo parado atrás de un árbol, maestro. No. Ya, Arellita, te toca. Eso es fatal. Anda, Arellita. Ya, me va a volar la rata. Sí, dale, no. Pero no es la forma que me gusta. Oh. Oye. ¡Escupito, lo va! Hola, perrito. ¿Qué es que... ¡Oh, no! La imagen culiada. La imagen culiada mala. Nos van a banear por esto en Twitch. Estoy listo. Está el perrito. Arriba. ¿Qué se sintió, Nico Chico? Es súper culiado. Nada, rico igual. ¿Sentiste tener una oportunidad en algún momento? Ningún momento. Ningún momento. Ningún mono. Lo escuché reírse cuando juega. Entonces fue como, ya no hay chance. Oh, con ese juego yo. Es brigio, está de ¿con ese juego yo? Sí. Sí, me ha ido bien. Cachar, yo. ¿Estás jugando con qué? Bueno, también es brigio. El rey del igual, ¿no? ¿Tú vas a tirar el sombrero? ¡Ojo! ¡Sacó la cuchilla! Yo soy de matarla, tú la vi, la vienes saltar. ¡No! ¡A la suya! ¡A la suya lo tiré! Estuve tan cerca. Estuve tan cerca, lo más cerca que voy a estar. No, aprendió. Se metió a mi cabeza. ¡Oh, no! ¡Charky! ¡No! ¡No! ¡Tío Leo, no! O el maestro Vigio. Pero este weón era como. El gorro, atrás, adelante y el combo chico. Combo de abajo. Adelante y el combo el otro. Oye, voy a los combos, no me importan nada. ¡Oye, cuidado! ¡Oh, no! ¡No, la araña! ¡No! 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 ¡Está mi papita viendo! ¡Está mi papita viendo! Te culiaron frente a 2000 personas. Me culió para nada, literal. 1200, perdón. Oye, weón. Ya, Nico. ¿Te sabes todos los Fatality? ¿Estás listo, Kirito? Ya, va a estar. ¿Estás listo? Ya está listo. Ah, a la mujer no se le pega. A ver qué va a hacer aquí. Oye. ¿Cómo se hace? Mira, estos son unos combos. Está la ese. ¿Ese o no? ¿Gonzalo la mira con usted? No. ¿Cuál soy yo? Está saliendo todo. ¡Oh! ¡No! ¡No! Nico Chico. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? Nico Chico, corre. Ah, el mouse. Nico Chico. Alguien le veo una patada. ¿Cuál soy yo? Adivina quién eres tú. ¿No tenés que elegir el strap? Ahí está. Ah. Ya, Arayita. Uy, voy ganando, weón. Voy ganando. Ven, Arayita. Está desconectado el... Se pasó con el joystick desconectado. Milena. Pégate un brígido. ¡Brígido! El maestro me lo metió a doblar, perdón el término, ¿verdad? No, pero mira lo que está haciendo. ¡No! Ya, Julián. La estela se está. Oye, no te relajís tanto tu último día, pero cálmate. ¡Dale, estela, dale, estela! Un golpe, estela, por lo menos uno solo. ¿Sí?
Si ganáis, si ganáis, tenéis contrato. ¡No! ¡Ay, ya está súper tarde, mujer! Voy a preparar un poco más. Leo, no puede ganar. No hay plata, no hay plata. No hay plata para que gane. Oye, hay un weón flotando. ¿Meto todo, no? Los combos, así que bailar me he hecho mal. ¿Qué te pasó? ¡Ah, le no, no me toqué la espalda, está toda, todo lo que es sopa. Está toda sopiadita. ¡No! Mira lo que le hizo. ¡Oh! ¡No! 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 ¡Le ganó! ¡Le ganó! ¡No! 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 ¡Tenés que ganar todo! ¡Tenés que ganar! ¡Ahora! ¡Que no puede ser! De verdad, legalmente lo voy a ganar en la Estela. Así que hazle un fatality al toque, no sé cómo puso la toque. No, va a ganar su cara. ¡No! 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 ¡Estela! ¡Mátalo rápido! ¡No! ¡Ahí voy! ¡Dale, Estela! ¡No! Oye, hay que llamar a Héctor Romero al tiro. Hay que llamar a Héctor Romero al tiro. León, acaba de ganar un contrato la Estela, concha tu madre. Wow. Cabrón, llames a Héctor, por favor. ¿Pueden llamar a Héctor, por favor? Se vende acá, sí. ¿Se va a la podía llamar? ¿Puedes llamarlo al teléfono? ¿El teléfono? ¿Lo puedo llamar? Pues bueno, si no, oh, no me has cargado, Luke. ¿Qué hago ahora? Nico, juega tú, dale, por mientras solucionamos esto. Es que, espera, dame un segundo porque hicimos promesas que no podíamos hacer. Es la soberbia. Ya cagamos, parece. Tienes que hacerte cargo. ¿Cómo echamos ficha? Ahí está. Listo. Weón, ganó la Estela. Con el 5 del teclado. Hoy me ganó, no puede ser. Voy a llamar por acá a Héctor Romero. Ya, llámalo, ponlo en vuelta. Voy a hacer eso. Volta. Me retiro. Sí, sé lo que es vuelta. Altavoz, no, pero si estaba al lado, ¿no? Sí, pero no sé si va a venir. Parece que no cree. Parece que está súper enojado con nosotros. Calma. Estoy llamando. Así como un círculo para atrás. ¿Qué le pasa al cromo? A ver. ¿Qué le pasa al cromo? Croma. Al viento. Es que abrieron dejaron la puerta abierta. ¿Puedes venir un segundito? Ah, estoy. Ah, aquí está Héctor. Ya. Oye, Héctor, tenemos un problema. Acabo de tener al menso tete. Un círculo hacia atrás. Nos metimos en un problema. Espera. O abajo, atrás, y tira. Tío, Héctor, no. Es que le dijimos una situación. Sí, le dijimos a la Estela que si le ganaba. Si le ganaba a Leo Rey en el Mortal Kombat, le íbamos a hacer contrato. Ganaba un contrato. Sí, ya sabes, no sé qué pasó. Contrato, pero se podía quedar. ¿Y le ganó a Leo Rey? Le ganó a Leo Rey en un acto que yo no entiendo. ¿No es vinculante legalmente cualquier cosa que ustedes digan acá? Las opiniones vertidas son responsabilidad de quienes. De Esteban Araya, dice. No. De puta Esteban Araya. Este Leo Rey. Hola, Leo Rey. Está igual, maestro, jugando. ¿Quieres jugarse un Mortal Kombat contra el más grande? Es que me va a sacar la chucha. Le ha sacado la chucha a todos menos este. Ya, pero si yo pierdo. Ya, sí, ya. Si tú pierdes, no hay control. Héctor, yo quiero que le veas como valor que fue capaz de ganarle a Leo Rey. Mire, no, sí, felicitaciones. Y bueno, no sé si ya se ha comentado, pero Estela nos va a seguir acompañando. Nos va a seguir acompañando. Hasta mañana. No por esto, pero sí, va a seguir trabajando en algunos de los programas del holding. Y cada vez que necesitemos de su ayuda va a estar. Pero es que también trabaja para la competencia y trabaja como en tres partes más la Estela. Entonces, no sé si va a tener el tiempo para mañana. Yo voy a hacer la pega en Miami. Leo, ¿por qué me va? ¡Se queda! Don Romero, ¿quiere pasar a jugar? ¡Te quiero mucho! Bueno, el Nico le están volando. Ah, no. No batir la magia, Héctor. A ver. Hay que apretar el start. Estamos ahí. Nico, mírate las manos. ¡Vamos, Chile! No estoy jugando. No, Nico, no estoy jugando. Abre el start. Abre el start. Gané sin una mano, dijo Nico. No. Ahí está. Cinco de la vez. Ahora abre el start, hermano. Ahora sí, po. Ahora vamos a ver a Nico. Jugando su contrato ahora. Ya, perfecto. Que venga el tiro. Dale nomás, Nico, dale. ¡Seretat! Padre, hijo. ¡Ojo! ¿Qué está pasando ahí? Te quiero tanto, Leo Rey.
Oh, Nico. Oh, tiembla, caramba, ahora Estela es lo mejor que viene de Temuco. ¡Ale! ¡Oh! ¡Un poquito! ¡Cuidado! ¿Qué dice Luca de ahí? No sé, no quiero... Yo creo que la raíz sabe. Yo creo que está gritando porque está tirando como 1000 patadas al mismo tiempo. ¡Oh, ojo, Nico! ¡Ah, puta! ¿Leo? Ya. Te toca a Héctor. ¿Leo? ¿Qué es lo que dice Luca? ¿Qué dice Liu Kang ahí? Dice, llévame. Vale, claro. Te quedó claro. No, que se va a agarrar por el huevo. Está bien, pues. Uy, Héctor, está parado. Héctor es un croma, pues. Hola, ¿cómo estás? No, mira, se ha agarrado bonito. ¡Oh, reptil, conche tu madre! Entonces, fantasma. ¿Qué pasa aquí? Ahí, Star. Ya, a ver. Héctor, finalmente un fantasma. Héctor, da la cara por el ñoñoino. Leo, te presento a Héctor Romero, nuestro jefe. Maestro. Mucho gusto. Aquí vamos a hacer... Lo vamos a tratar con cariño. Gana, gana. es lo que siempre me dicen. Y después no cumplen. ¿Quién es quién? Oh, espérate. ¡Eh, güey! ¡Hoy sí sabe! Espérate, ¿cómo es? El Héctor viajó al pasado. Este tenía que conocer a su mamá, mira. No sé si será ese, pero... ¡No! Héctor, no. Se culió su abuela. Con su drama. Héctor, volviste al pasado, no. Está desapareciendo, Héctor. No. No lo metieron en una bolsa cuando chicos. No, no. Oye, pero mira. Oye, los demás jefes no. No. Qué aburrido. No sé los votos. Dale, Héctor. Oye, si tú sabes jugar. Te la recuerdo. ¿Vos tuviste play? Cacha. Ahí está Romero con Scorpion, haciendo todo lo que he sacado de chucha por Kung Leo, utilizando a... Campeón mundial, igual. No me acostumbro con el... Con el Romero dando excusas de por qué está perdiendo. Están volando. Espérate, ojo. Está perdiendo tinta, dice la gente. Pero ahora agachado tirando patas todo el rato. Oye, la impresora, weón, de quién es. Oye, tiene que cargar en la weá. No. No te quedes sin magenta, weón. ¡Oh, no! ¡Qué lindo momento! Kitana Wins. Oye, muy fuerte el aplauso para el señor Leo Rey Kun Leo el Brígido. Felicitaciones, Kun Leo. Lo que mucho me hicimos alguna vez. Okay. ¿Qué cosa? Ganarle a. Tú no te cansás ya, ¿eh? ¿Queréis pedir disculpas de nuevo, weón? Otra vez no. Gracias, Héctor. Nos vemos. Gracias, Héctor, que estés bien. Muchas gracias, don Héctor. Bueno, estamos llegando al final. No sé si tenemos más audio, Sabalita. Tengo más audio, pero escuchémoslo después. Ahora aprovechamos de terminar de conversar con Leito, que igual se tiene que ir. Gracias, sí, chiquillo. Amigo, gracias a ti. Bueno. Yo me emociono, caleta, de jugar. Mano, me encanta este juego. Sí, me transporto a esos años ahí de los arcades, ahí pidiéndole la guitarra al cabro chico para jugar. Me transporta a Brígido, así que gracias por... Me emociono. ¡No! Gracias por estar acá y estamos tan agradecidos que le tenemos unos regalitos. No sé si hay a Nico Chico, ahora ya pueden... ¡Qué son lindos! Nico Chico. Gracias a Óptica Renovatio. Bueno, muchas gracias. Mandaron unos lentecitos. Efectivamente. Bien, para el Brígido, unos lentecitos. Óptica Renovatio, que los puede revisar si quieren. Sí. Oye, vayan cinturón, a seguir a Renovatio. Ese cinturón está brígido para bueno, pa una liga. Acá mi compadre. Yo le pego la lucha. El luchador. ¿En serio? Saca la chucha. Tengo una pura lucha en mi haber y yo fui árbitro y me pegaron. No entiendo cómo pasó eso. Pero pronto, el 11 de noviembre, voy a estar ahí con todos los cabros. Mira qué bacán. Con mis cabros, Taylor Wolf. Pedro, a ver, Cacha, pruébatelo. Cacha, usted que es maestro fanático. ¿Usa lente óptico? ¿No? ¿No? Perfecto. Mira, a ver. Ah, porque... Cacha. Eso es de Johnny Cage, po. Full Johnny Cage. Cacha. Full Johnny Cage. Así gracias. Que muchas gracias a los amigos de Óptica Renovatio. Además, Renovatio, gracias. Gentileza de Hasbro, le tenemos también un regalito acá. Un regalito. Su Camaro, mira. Su Camaro, maestro. Sí. Para que se haya... Segundo Camaro que me regalas en la vida, weón. Gracias. Y también le aplicó. Así que pueden ir a comprar a HasbroStore.cl y tienen un 15% de descuento usando el código ñoñoinosXHasbro. Así que ahí pueden ir. Muchas gracias, a comprar. Hasbro. Muchas gracias, gente. Muchas gracias. Muchas gracias, Leito. Muchas gracias, Leito. Muchas gracias. Pasen acá, pues. Se me hizo súper corto, súper corto. Y sí, estuvo muy bonito. De verdad fue como un sueño que estuvieran acá, poder jugar Mortal Kombat.
fue muy bacán. Muchas gracias por la buena onda, por la disposición. Y la dura lo esperamos de vuelta. Sí, vamos a volver. ¿Lo pasaron bien? Súper bien, vamos a volver. Muchas gracias. Por muy favor, pronto vuelvo. Vamos a tener el lanzamiento, así que le vamos a cobrar la palabra para venir aquí a reírnos un rato. Y felicitarlos también. A ustedes, a Estela también, porque se queda. Ganó contrato la maestra. Ganó contrato. A ustedes por el tremendo programa, lo hacen maravilloso y entregan mucha alegría. Y es lo mismo que hacemos nosotros con la música, así que nos sentimos identificados. Bueno, ustedes, colegas también. Todos son músicos también aquí, ¿o no? Yo algo le pegan. Te tocan las maracas, ¿no? Prefiero que me toquen a mí. ¡Oye, qué! Oye, no, yo te hago el stand-up. Oye, hablando del stand-up. Hablando del stand-up, sí. Ah, yo tengo un par de showcitos. Mañana miércoles voy a estar en Viña del Mar, en el distrito San Martín. Esto queda en el centrito. Voy a estar haciendo mi showcito de a poquito. Una horita de chistes, también los chistes nuevos. Y esto es con entrada liberada. Sí, ustedes pueden entrar a Passline y pueden reservar su entradita, pero están a costo cero, entrada liberada. Sí. Y también con entrada liberada voy a estar ahora en San Miguel, en Distrito 4, el 9 de noviembre, junto a Edo Vallejo y La Jo. Voy a estar probando ahí mi rutinita nueva. Vamos a verlo, ¿eh? ¿Vamos? ¿Tenés de San Miguel? Me gustaría ir a verlo. Ya, vamos. ¿San Miguel? Yo te he visto muchas veces en la calle. Sí, ahí San Miguel. Ya, vamos entonces. La tierra de los prisioneros. Está totalmente invitado el 9 de noviembre ahí al Distrito 4, donde va a estar haciendo... Y cada 9 de noviembre... Oye, pero le pone música a mi corazón. Cuando cosa quiera. Más linda. Eso son los chistes. Tenemos que despedir a los auspiciadores también. Sí, le damos las gracias a Tony Bet, a Librería Cerro Letras y a Lotus Barbería que nos estuvieron acompañando. Muchas gracias por estar aquí. Y aparte también agradecer a Óptica Renovatio y a Hasbro que nos mandaron los regalitos para usted, maestro. Muchas gracias por haber venido. Amiguitos, por estar acá. Muchas gracias. Manito, dígame nomás. ¿Cerramos con una cancioncita? Sí, por supuesto. ¿Le tinca que nadie se entere? Que nadie se entere. Vamos con eso. Vamos allá al escenario. Vamos, sí. Vamos al escenario. Adelante nomás. Permiso. Oye, te tengo que hablar de nuevo. Teclita, para usted. Preséntelo usted, pues. Báilame. Antes de eso, darle las gracias a la gente que nos estuvo viendo. Sí, denle like a este video, si pueden compartir, sacar una historia. Nos pueden seguir, abajo están corriendo todos nuestros arrobas. Sí, muchas gracias. Por fin volvimos a los números de antes. Man. Está el de Nico Chico ahí. Volvimos a los números de antes, ¿te acuerdas? Es verdad. Oye, muchas gracias por vernos, de verdad. Y muchas gracias por todo. Por todas las muestras de cariño que tienen con nosotros. Muchas gracias, estoy muy feliz. Nico Chico está feliz. Con eso... Lo logramos. Eso estamos pagados. Mi make a witch. ¿Estás listo, Sofalita? No, así es difícil la pega, Nico. Mira, Chico, eso. Llegó súper tarde, te cuento. Se hizo que... La dona de nuevo. Por amiguito, por favor. Amigos, con ustedes, Leo Rey. Raiden nunca se enterará en ese cuarto de hotel que nos amamos los dos juntos al amanecer. Y no le digas jamás a tu hombre ni a Johnny Cage que el mundo no entenderá que nos deseamos, que nos importa poco hacerles ese daño. Raiden, de nosotros va bien, pero son tus encantos los que me obligan a pecar de ser Liu Kang. Una, otra y otra vez, a escondidas devorarnos de placer. Una, otra y otra vez, nuestra reunión será un secreto. Johnny Cage, palmas arriba, Nadie nunca se enterará que en ese cuarto de hotel que nos amamos los dos juntos al amanecer. Y no le digas jamás a tu hombre ni a mi mujer que el mundo no entenderá que nos deseamos,
que nos importa Goro, hacerles ese daño, nadie de nosotros va bien. Pero son tus encantos los que me obligan a pecar de ser infiel. Una, otra y otra vez. A escondidas devorarnos de placer. Una, otra y otra vez. Nuestra reunión será un secreto dulce miel. Baila mi gente. Chao. Porque te crió sola. Tarde los caros, lo mejor del holding caro. Sendo el programa se pegaron en el día de hoy. Saludos por Arellita. Aló, don Leo. Oiga, ¿por qué no te culió a mi mamá para haber salido buena para los juegos? Don Leo, déjeme jugar con la palanca. Buenas, cabros, ¿cómo están? Un saludito para la Gallita, para el Nico Chico, para el Teclista, para el Zabala y para el gran Kung Leo, cabros. Qué crack trajeron a la Gallita TV. Lo único que faltó es el cabezazo a la Estela, nada más. Un abrazo, chiquillo, grande Gallita. Buenas, cabros. Tengo una pregunta para Leito. ¿Quién fue el creador del temazo de Ángel de tu vida? Manso temazo, cabrón. Buen tema. Noche está tibia, hoy saldré contigo y te pediré que hagas el amor conmigo. No sé cómo hacerlo para decirte que me entregues tu cariño y tranquilamente te beso despacio. Pongo un disco suave para disimular que me lleve el diablo. No sé cómo hacerlo para decirte que me entregues tu cariño. Está brillando la luna, solo los dos en mi carro. Te toco muy de a poquito para que no digas que soy descarado. Me estoy moviendo despacio para salir el volante y te sigo insinuando que acá adelante es muy complicado. Amor sobre cuatro ruedas, amor dentro de mi coche. Testigo las estrellas, lo hicimos toda la noche.
Amor sobre cuatro ruedas, con el asiento inclinado, con los vidrios empañados, fue una noche de pecado. Brillando la luna, solo los dos en mi carro. Te toco muy de a poquito para que no digas que soy descarado. Me voy moviendo despacio para salir del volante, y te sigo insinuando que aquí adelante es muy complicado. Amor sobre cuatro ruedas, amor dentro de mi coche, te testigo las estrellas, hicimos toda la noche. Amor sobre cuatro ruedas, con el asiento inclinado, con los vidrios empañados, una noche de pecado. Oye, ¿y esa manzana confitada que está ahí? ¡Saludos, Loyito! Grande huevito rey. Ah, no, chucha, ese buen otro. Buena cabros, mazo capítulo. Oigan, porfa, repliquen el video de Nico Chico Zorra cantando a la cámara con Leo Rey. Hola, muchachos, buenas tardes. Bueno, cabros. Oiga, don Kun Leo, se enojaba la tía. La tía vieja, por eso. La señora Pati Maldonado, cuando usted le cantaban, vamos a decir que no. ¡Oh! ¡Estela! No te vayas, no te vayas, por favor. Nico Chico, dile al Leo que llene la encuesta. Muchas gracias, Sentido del Humor, por esta buena entrevista con el brígido, con el más brígido de todos. Y él podría contar igual que tiene un dojo en la casa con máquinas arcade originales. Ojo ahí, tiene una buena colección e inclusive compró unas máquinas las cuales él jugó cuando era niño. Así que yo creo que el sueño de todos es tener un arcade original en la casa. Así que un gran abrazo a Leo de la comunidad Rocky Palanques, que él siempre ha estado apoyándonos, sobre todo en pandemia, nos apoyó bastante. Así que muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Quiero enviar un cordial saludo a Arellita TV y dejarles invitados a la casona Mata Controles, que es un espacio que está a paso de Metróbula, donde esta semana vimos al presidente. Y obviamente ahí invitada a todos los que están ahí participando, a Leo Rey y a todos los chiquillos. Ojalá que puedan ir, es un espacio muy bueno donde puedan jugar, porque hay arcades. Y hay muchas tiendas retro, que ojalá que puedan compartir con nosotros. Un saludo afectuoso, mi nombre es Ivette y los espero. Chuta, cabrón,